O sea, si actúas en Hollywood, ¿ya eres la de veras? Oye, ¿no te han dicho que eres como de mala suerte? A ver, ¿tiene permiso para vender esas cosas? Porque estás usando mi imagen del escorpión dorado. ¿Cómo se llama tu nombre? Manuel. ¿Manuel qué? García Rulfo. García Rulfo. ¿Y de qué la giras o qué? Pues de todo un poco, pero soy actor. ¿Es actor ahora resulta? Me vas a decir que eres actor de YouTube, ¿no? Soy youtuber, cabrón. Eres youtuber, con razón, güey. Con razón dices que eres actor, porque ya cualquiera de la cámara dice que es actor. Y es influencer, entonces, ¿no? Exactamente. ¿Qué película ha salido? A ver, ¿que hayas visto Los Siete Magníficos? Los Siete Magníficos. Ey. Ah, pero ya está muy viejita esa. Ahorita primera. Estrenamos una en Netflix que se llama Six Underground, que se llama... aquí le pusieron Escuadrón 6. ¡Ay! ¡Ay! Venga, tu ¡eres madre. Actor de Netflix! ¿Ah? ¿Y esa película qué? ¿Quién pues la vio? ¿Pero quién sale? Todos tus pinches... Digo, eres mexicano, ¿no? Sí. Ah, no me digas que vas a salir con el Diego Luna y el Bichir y alguno de los Derbez porque no tiene que faltar. ¿Alguno pendejo de...? No, está Ryan Reynolds. ¡Ah, sí! ¡Mi amigo íntimo Ryan Reynolds! Es el Deadpool, ¿eh? ¡El pinche Deadpool! Sí. Y él sale, pero sale de cameo, ahí nada más como de pasada. No, no, es uno de los seis. Es que obviamente el protagonista él, de la película. Él es el protagonista, o sea, es el chingón. Y tú sales del chofero, del jardinero. Sí, exacto. Como un buen mexicano. ¡Pues a la parque! Sí sales, o sea, sí. Sí, cabrón. O sea, no eres el chofer. No. O sea, si actúas en Hollywood, si eres la de veras. Huevo, cabrón. Vaya, por fin, cabrón, hasta que me puedo codear con alguien que sea como de mi pinche nivel, cabrón. Oye, verdad. O sea, si actúas con Ryan Reynolds y con... Esta pinche película es la que... Ese que nada más se dedica a hacer explosiones, ¿no? ¿Cómo se llama su nombre? Michael Bay. El Michael Bay. Oye, o sea, ti trabajas con gente que más o menos le saben, ¿no? Que va empezando. Sí, van empezando ahí. ¡No mames! ¡Pues ahí está, pendejos! ¡Manuel Rulfo! ¡Está con el pinche escorpión dorado! ¡Yo! ¡Yeah! ¡Oh! Oye, qué pedo, pinche Manuel, güey, ya, fuera ahí de estás, pedo. Cabrón. ¿Qué? Ahí está, mira, están haciendo merchandising pero cerca de él. El escorpión. Pinche, les voy a cobrar. Cóbrales, cabrón. Les salgo, oye, cabrón. A ver, ¿tiene permiso para vender esas cosas? Porque estás usando mi imagen del escorpión dorado. ¿Ah, sí? Sí, ¿en cuánto las vendes? 2.40. 2.40, entonces te voy a cobrar nada más la mitad. Así déjalo, la mitad. ¿Cuántas has vendido? ¡Puta madre, güey! Sí, es que no le pones barbita y peluche en el estuche, por eso no funciona. Cómprale una, cabrón. ¿Cuánto cuesta tu chingado? Vamos a... Eso, pásame chingado. Un escorpión dorado. Eso, chingado. Pásame un escorpión dorado. ¿Eh? No, así inflado, cabrón. Si no, ¿para qué lo quiero? A ver, échamelo. Ahí está. Ahí está. A ver si... Échamelo, cabrón. Esta es culpa del pinche Manuel, cabrón. Ahí está. Tenga. ¿Cuánto es lo más? ¿Cuánto dijo? 200. No, ¿cuánto es lo más? ¿Cuánto es lo más? ¿Y lo más? ¿Ya más? ¿Cuánto sería? Ya dáselo, ¿ya cabrón? Ahí está, pendejo. Todo así. O sea, dice 500 varos. Bien, qué buena pinche idea, pendejo. No mames. A ver, pásalo para atrás. Ah, pero se quería vender la de Netflix, no aquí. Ahí está. ¿Sí ven o no ven? Nada más vamos a hacer una vueltita así. Te matan al principio como buen mexicano, ¿no? No, en esto aguanto todo. ¡Ah, sí aguantas! Sí. ¿Cuánto cobra un actor mexicano en Hollywood? Bueno, depende de la película. Por ejemplo, en Six Underground. Pues depende del contrato que... Aquí tienes que decir la verdad, Manuel. Ni pedo, aquí eso de no, la privacidad sí, y esas pendejadas no aplica. Ya. No, aquí se tiene que saber cuánto cobraste. Te siguen pagando en pesos, ¿eh? ¿Ganas en pesos? Sí, cabrón. O te depositan conforme el tipo de cambio del día. Ándale. Oye, ¿sí hiciste películas en México o te saltaste directamente a Hollywood de pinche mojado? No, sí he hecho acá. ¿Ah, este, sí? La última que hice fue de Manolito Caro. Se llamó... No me digas, alguna temática gay. Se llamó Perfectos Desconocidos. ¿Y te besas con un hombre? Una película donde no se besan dos hombres con Manuel Caro. No, me besé con un güey en la pasada del... ¿A ver? En esta no. ¿En esta no? ¿Qué le está pasando a Manolo Caro? Salí ganón con
La Talancón. Uy, cabrón, ¿ya qué saben mis babas? ¿Qué, güey? ¿Quién ya puede dejar al escorpioncito atrás para que pueda ver? Siempre lo... Ahí está, ya lo están matando. Ya lo están... ya lo están matando. Entonces, ¿ya qué saben mis babas? Pues uno es muy profesional, entonces no tiene memoria. Bueno, ya pero cuando dices esa película, ya habías hecho los Magnificent Seven. Sí, sí, sí. ¿Y entonces antes hiciste algo de cine en México, no? Sí, de hecho empecé, me aventé tres películas aquí antes de... ¡Oh, una carrera! Sí. ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡Qué agua! ¡No mames! Río, cabrón. A la verga, güey. Tenemos un accidente, joven. Se nos está. Grábale, pendejo. Se chorrió el escorpión. Tenemos un Golden Shower. Ay, mamá, me estoy mojando. Oye, ¿no te han dicho que eres como de mala suerte, mamá? O sea, ¿Ya van bien? Lo que no nos haya pasado. Lo que no nos haya pasado alguna vez, hoy nos va a pasar, Manuel. Qué sí, pinche miedo, échale. Cabrón, no mames. No, pues cabrón. Ese sí dijo. En cuanto dijo y se confesó aquí, pum, lo contrataron en Suicide Squad. A huevo, güey. El Joaquín está en Suicide Squad. Oh, sí, también se murió Benito Juárez, ¿tú crees? Oye, y hablando de eso, ni se juntan ni se hablan los mexicanos de Hollywood allá. No, porque Joaquín vive acá, ¿no? ¿No ves, güey? Ya. Vive allá. ¡En exclusiva! Joaquín Sosío odia a Manuel García Ruiz, pues, por eso no le dice que vive en Los Ángeles. ¿Tú no eres chilango, sí? Tapatío. Eres tapatío, cabrón. Y traes pistola y pinche sombrero. Sí, qué calibre la quiero. ¡Ah, huevo! No, mano, pues, ya sabes disparar, cabrón, ¿no? Sí. Pero cada pinche película te ponen una pinche pistola en la mano como que vieron que eres de Jalisco. Y dijeron, ¿este es mariachi, es futbolista o sabe agarrar la pistola? Una de esas. Oye, pero sí, ¿aprendiste de más chavo o te dieron clases de cómo tirar y la chingada? No, ya sabía disparar. Sabía tirar, sí. ¿Sí? Nací en un rancho, entonces ahí sabíamos disparar. Ah, o sea, si alguien trae ahorita arma, para disparar así de chiste así a la policía, ¡pum! Oye, ¿tienes alguna anécdota de personaje así chingón que hayas casteado y que te mandaron a chingar? No, pues miles. Pero así uno chingón, así que digas, yo iba a ser... Iba a ser... Rey de Star Wars. Iba a ser ahorita... Como Isa González. Pásale. Iba a ser el personaje, estuve a nada de hacer el personaje de, pues no sé, que es el villano en la de esta de la Mujer Maravilla, de la nueva. A huevo, tú ibas a ser el villano. Pues sí, estuve ahí en la pelea, pues. ¿Y quién se quedó el personaje? Se quedó un actor muy chido, que es este chileno. Es el Pedro Pascal. Pedro Pascal. Híjole, pinche Pedro Pascal, hijo de tu pinche madre. Ya déjanos una, cabrón, no mames. Sí. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Yo creo que el de Magneto. Ay, o sea, para cantar la de... ¡Vuela, vuela! ¿Qué te hace falta aquí, pa? Ándale. Qué chingón. Está medio culero, pero está bien, güey. Oye, ¿qué pasó, mamacita? ¿Qué pasó, mira? ¡Son dos! Ustedes son dos, nosotros somos dos. ¡Súbanse! ¿Cuántos años tienes? Espéranos un año. Un día, bien. Ah, pues ya, vente, te vamos a dar tu bienvenida. Se pone el mundo más interesante. Tengan. Bye. Ahí les va, acomódenselo donde quieran. Donde no les pegue el show de preferencia. Sorry. Chinga la tuya, pendejo de mierda. Así. Practica. Aquí en Guadalajara no ¿puedo matan. ¿Puedo mentar no, una no madre? Sí. ¿Sí? ¿Aquí no matan? Sí. ¡Gas a tu madre, cabrón! ¿Tuviste alguna escena así, cabrona? Así que digas, no. Pues la que tuve con, de ahí cachondona con la Melanie. Ah, sí, siento que le metes un pinche jesote. Ya, neta, pues fuera de pedo. A los actores también se les para, estamos de acuerdo. Pues...
¿Qué te digo yo? ¡En exclusiva! Manuel Adolfo sufrió de una erección mientras filmaba Six Underground. ¿Por qué chingados tenía agua tu pinche madre esa? No mames. La desinflamos y se le vino todo. No mames, qué pinche prisa, pendejo. Quiero jugar por carritos, no sé. Chingalo. Mira, ¡me la pegas, puto! Bueno, nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Ah, no, antes de eso, para que te sientas en los Six Underground. No mames. Hijo no, de la chingada. Ahora sí, como, ¿qué pedo, güey? ¿Para qué te güey? Pinche Michael, ve y me la pela, güey. ¿Qué? ¿A poco traigo muchos millones de dólares aquí? ¡No mames! Esta sí es acción live action, culero. Nos despedimos con el grito de la guerra. ¡Peluche del estuche! Y tú sí tienes peluche del estuche. Ah, sí. A huevo. Mira. Eso, ahí está el pinche power, a huevo. Aquí está el power. ¿Qué pasó? ¿Te cagaste, güey?